Arreglar el mundo, un cuento de Gabriel García Márquez. Un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para subsanarlos. Y para ello pasaba los días en su laboratorio en busca de respuestas para sus interminables dudas. Cierto día, su hijo de 6 años invadió su santuario de ciencia, decidido a ayudarlo en su trabajo. El científico, nervioso por la interrupción, pidió al niño que se fuese a jugar a otro lado. Como no hacía caso, viendo que era imposible sacarlo de allí, el padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. Entre sus cosas encontró una revista donde había un mapa del mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y, junto con un rollo de cinta adhesiva, se lo entregó a su hijo diciendo: «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie». El científico calculó que al pequeño le llevaría unos 10 días recomponer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba con tranquilidad. «Papá, papá, ya lo hice todo, conseguí terminarlo». Al principio, el padre no creyó las palabras del niño. Pensó que sería imposible que, a su edad, hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo propio de un niño inexperto. Sin embargo, para su sorpresa, el mapa estaba completo y perfectamente ensamblado. Todos los fragmentos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz un niño tan pequeño? «Hijo, pero si tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?». «Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que por detrás estaba la figura del ser humano. Así que di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al ser humano, que sí sabía cómo era. Y cuando conseguí arreglar al ser humano, le di la vuelta a la hoja y descubrí que había arreglado al mundo».